Hola, ¿cómo están? Soy Diego Aguinzaca, ingeniero mecatrónico de Forza Láser, y el día de hoy vamos a aprender cómo se debe cortar el acero galvanizado con oxígeno. El día de hoy vamos a estar cortando acero galvanizado desde 4 milímetros hacia abajo. 4, 3, 2 milímetros hasta llegar a 0.4 milímetros y averiguar cuál es el detalle más pequeño que podemos realizar con una máquina láser de 1500 vatios utilizando oxígeno, ya que por la naturaleza del oxígeno el material se va a calentar, así que hay un límite de detalle que puedo realizar. Primero hablemos sobre el galvanizado, este acero que tiene un patrón peculiar sobre la superficie que es fácilmente reconocible. Bueno, no es más que acero negro, acero dulce, que se recubre con una capa de zinc. De hecho, galvanizado es el proceso de recubrimiento con esta capa. Generalmente se utiliza para evitar la corrosión. Bueno, hay varios tipos de procesos de galvanizado. Generalmente hay tres más comunes y cada uno de estos procesos define el espesor de la capa de zinc. Por eso es muy difícil generalizar y decir, bueno, una máquina de 1500 corta hasta tal espesor de zinc, porque depende mucho del tipo de galvanizado o cubierta de zinc. El método de corte que vamos a utilizar se llama corte en caliente, debido al uso del oxígeno. Recordemos que el oxígeno es un gas activo que aumenta o ayuda a la combustión, es decir, potencia la fuerza del láser con una llama y hace que se genere más calor. Este calor me permite cortar espesores más gruesos. Justamente su ventaja también es su limitación, porque al existir más llama, las piezas empiezan a calentar, entonces ya no puedo realizar detalles tan pequeños, por eso se llama corte en caliente. El diseño que vamos a utilizar para poder realizar estos cortes es de un colibrí que tiene bastantes detalles. Lo utilizamos justamente para ver cuál es el límite de pequeños cortes que se pueden realizar. Vamos a empezar con 4 milímetros y vamos a ir bajando. Esta pieza mide 40 centímetros y obviamente los detalles no son tan pequeños porque pues no valdría hacer algo tan pequeño, un espesor grueso, porque automáticamente se fundiría sobre el calor. A medida que vayamos disminuyendo el espesor, también va a ir disminuyendo el tamaño de la pieza. Ya sé que me preguntan muchísimo sobre los parámetros, así que bueno, de antemano les cuento. Este primer corte lo vamos a realizar con un oxígeno de alta pureza a presión de 1 bar y a velocidad de 1 metro sobre minuto. Así que sin más, arranquemos con la primera plancha. Ya tenemos aquí la primera pieza de 40 centímetros de acero galvanizado de 4 milímetros. Y bueno, salió muy, muy bien. Pero aquí hay que tomar unas diferencias entre los acabados del borde. El borde exterior tiene un acabado bastante limpio. Sin embargo, los bordes interiores tienen otro tipo de acabado. Un acabado como que más fundido. ¿Por qué? Porque justamente en las piezas pequeñitas ya empieza a haber concentración de calor. Recordemos que estamos utilizando oxígeno y eso aumenta la combustión. Básicamente, el límite más pequeño que podría realizar en esta placa de 4 milímetros sería de unos 3 milímetros, un agujero de 3 milímetros. Más pequeños, pues ya se complicaría. Vamos a seguir con la siguiente plancha de 30 centímetros de 3 milímetros. Sin embargo, antes de empezar, recordemos que el acero galvanizado tiene una recubierta de zinc. El momento que realizamos el corte, este zinc se transforma en óxido de zinc, que es bastante nocivo para la salud. Por eso, si es que están cortando acero galvanizado, aunque tengan un área ventilada y un buen sistema de extracción, es obligatorio que utilicen una buena mascarilla KN95. Y ahora sí, a seguir. Thank you.
ya tenemos aquí la pieza de 30 centímetros en el galvanizado de 3 milímetros. Bueno, aquí la pieza salió bastante bien, de hecho, de ambos lados. Sin embargo, perdimos algunos pequeños detalles. Específicamente, un par de líneas muy delgadas que, bueno, por el exceso de calor, básicamente se llegaron a fundir. Lo que vamos a hacer para que nos quede perfecto, vamos a aumentar la parte de la compensación. Nuestro software tiene la capacidad de compensar el ancho de corte para que las piezas queden del tamaño exacto. Así que vamos a hacer este cambio y volver a intentar este corte. Esta pieza ya está perfecta de ambos lados y hemos recuperado los detalles. Quiero que se fijen, por ejemplo, en el primer colibrí, estos pequeños detalles de aquí de churitos se habían perdido porque el exceso de calor pues hizo que se fundan con la pieza. Aquí ya los tenemos, hemos recuperado todos estos detalles que también se perdieron por acá y obviamente con la compensación que tiene nuestro software. Y bueno, en este caso, pues la pieza salió perfecta. Vamos a seguir con 2, 1 y 1.5. Bien, ya en 2 y 1.5 milímetros, pues el tamaño de los detalles es mucho más pequeño, lo que hace que haya concentración de calor. Esta concentración genera esta especie de fundición en los bordes. Por ende, cuando utilizamos oxígeno, ya es difícil realizar pequeños detalles porque la concentración de calor básicamente hace que se funda. Nosotros podemos ver cómo pues acá la diferencia de trabajar cuando en piezas grandes versus detallitos. El corte en los filos, el corte en los bordes está perfecto porque la pieza tiene el espacio para disipar el calor. Sin embargo, en los detalles ya tenemos pues estas inconvenientes. Para realizar los cortes en 1.1, 0.9, 0.7, 0.4, los espesores más delgados, vamos a realizarlo en este mismo tamaño. No lo vamos a achicar porque realmente va a ser muy complejo. Ya estamos llegando al límite de detalle. Una recomendación general es realizar, cuando utilizamos oxígeno, el mínimo detalle de al menos 3 veces el espesor. Es decir, que si yo trabajo con una lámina de 2 milímetros, el mínimo cuadrito que yo voy a hacer es de 6 milímetros para que no haya esa concentración de calor. Vamos a seguir con las piezas y veamos cómo los cortes nos quedan bastante bien.
Y aquí ya tenemos los tres últimos espesores, 0.4, 0.7, 0.9 y el anterior de 1.5. Estas tres piezas salieron perfectas, realmente espectacular el acabado de detalle y cero rebabas. Sin embargo, en esta, pues ya empezamos a tener concentración de calor. ¿Por qué? Porque los detalles acá para la relación de espesor que tenemos son muy pequeños. Como les decía, al menos tres veces el espesor cuando estamos trabajando con oxígeno. De hecho, aquí quiero acotar una recomendación que les doy, es que si ustedes están trabajando con acero galvanizado, utilicen de preferencia aire o nitrógeno para espesores delgados, porque realmente solo necesitan la potencia del láser. El oxígeno es ideal para cortar espesores gruesos cuando necesito potenciar el láser con este oxígeno que aumenta la combustión. En este caso, utilizar oxígeno, de hecho, pues es contraproducente porque ese exceso de calor me limita a realizar los detalles. Finalmente, vamos a realizar una última prueba con este espesor de 0.4. Vamos a ir reduciendo el tamaño de esta pieza que está perfecta hasta saber en qué tamaño podemos llegar a realizar los detalles. Aquí ya tenemos todas las piezas que hemos ido cortando, hemos ido escalando. Tenemos la de 20 centímetros, 16, 12, 8, 4 y esta de apenas 2 centímetros o 20 milímetros, que realmente está súper, súper pequeña. Todas salieron bastante bien, pero a partir de 12 centímetros ya vemos cómo se van perdiendo algunos detalles. Cada vez que la hago a la pieza más pequeña, las partecitas o las columnas delgadas se empiezan a perder. Finalmente, en la pieza más pequeña, pues sí, avanzamos a distinguir el pajarito y el nombre de fuerza, pero pues ya obviamente no es un corte ideal. Bueno, esto como temas de prácticas ha sido todo por el día de hoy. Ustedes ya pueden ver cómo es la experiencia de trabajar con acero galvanizado. Una pregunta bastante frecuente es el tema de parámetros. Bueno, aquí les quiero explicar, cuando trabajamos con oxígeno, la presión del gas disminuye acorde al espesor. ¿Qué significa? Que para estos espesores delgados puedo trabajar tranquilamente con 8 bares, pero para los espesores de 4 milímetros, 3 milímetros e incluso más, ya tengo que ir bajando la presión. Trabajo con presiones de 1, 1.2, es decir, la presión es inversamente proporcional al espesor. Esto y mucho más lo tenemos resuelto en nuestros parámetros. Tenemos una biblioteca que de hecho ustedes también pueden ingresar, y si tienen una máquina simplemente descargan el parámetro y ya se evitan todo ese trabajo. Y esto ha sido todo por hoy, cortando acero galvanizado con oxígeno en una Forza Raptor de 1500 vatios. No olviden suscribirse, entrar a nuestras redes, dejarnos un comentario o recomendarnos ideas para más videos. Nos vemos pronto. Chao, chao.